Señores, muy buenas tardes. Es un gusto saludar a todos a través de nuestras diferentes plataformas. Soy Mata Omega, caster de Deporte Digital. Estamos transmitiendo en vivo y directo y tengo el gusto de presentarles al buen jefe de caster, Negrito. Ya están los 12 jugadores en la sala, en el enfrentamiento. Que nos compartan, que nos escriban. Negrito, ya manda la partida, papi. Pues de una vez, vámonos corriendo porque estamos en, ahora sí que echándole ganas a esto. Bienvenidos, muchachos, otra partida más, Mayas Gaming en contra de Jaymon. Vamos a ver, Jaymon viene, que dice que viene bien hediondo a refrendar la copa, pero pues Ocean Phoenix le puede aguadar la fiesta y está en el mismo grupo. Mira, no pueden refrendar la copa porque nunca han ganado Liga Americana de Overwatch. Pero la del subcampeón, papi. Forever, segundo lugar. Bueno, puede ser. Ajá. Puede ser. Vamos a ver cuál de estos dos equipos se lleva correctamente ahí el propio enfrentamiento. Que nos diga la gente a través de las diferentes plataformas qué tal se escucha, qué tal se ve. Escríbanos. Estamos en vivo y directo. Y Negrito, nos vamos a ir a un mapa bastante agradable. Kings Road. ¿Quién lo seleccionó, producción? De favor, que me indiquen. Nos dice que lo seleccionan que los mancazos de Jaymon, Negrito, ¿eh? Ah, mira nomás. Ay, niños hermosos. Pues sí, papi, la verdad, yo con lo que vi hace ratito en la anterior partida entre Ocean contra lo que fue a Bering Bay, fuerte, ¿eh? Mucho, muy fuerte. Claro. ¿Sí? Yo los vi. Coincido todo con... Sí, yo vi a Ocean como que se va a dar el tiro. Mira, el que pierda de estos dos se va a meter en un pedote, Negro, porque va a enfrentar en alguna jornada a Ocean Phoenix, güey. Va a enfrentar a Ocean Phoenix en algún momento el que pierda de estos. El que gane, bueno, pues saca ya un trago amargo, porque también Mayas le puede dar la sorpresa. Negrito, vámonos, ya tenemos enfrentamiento. El equipo de Jaymon va una composición brutal, ¿eh? Me está agradando a la defensiva lo que sería el equipo de Jaymon. Vamos a utilizar lo que sería la vieja confiable. No, mira, van a la ofensiva, perdón, el equipo de Jaymon. A ver, 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 a ver. Aquí veo las cosas raras. Jaymon está de rojo, Jaymon sí está bien. Mira, Jaymon está a la ofensiva, Negro. No, está a la ofensiva y tan al alemán, a John Thorpe, este compadre, Negrito, ¿eh? Este chavo que trae un nombre bien a todo dar, ¿no? Sí, ya la cambiaron, ya la cambiaron. También que no se pasen de chorizo. Güey, Negro, ahí. Los echaron para atrás, fácil, al equipo de Maya, ¿sí? Así, pum, pas. A ver, ¿qué? Un jalón de greñas, vámonos a ver qué estás haciendo. Córrele, yo bola. Pues parece ser que sí. Jaymon, a ver, vamos a ver qué pinta cara, a ver qué hacen, qué dicen. Por lo pronto, muchachos, ¿cómo nos estamos escuchando? ¿Cómo está viendo la transmisión? Cuéntenos, por favor, y ahorita les leemos sus comentarios. Sí, que nos escriban, que nos digan qué rock and roll con su boogie boogie. Compartan Liga Americana de Overwatch, primera fuerza. Y bueno, pues aquí justamente lo que sería RIP, que ya cambió de gamer. Taga, que me recuerde, producción, este gran jugador del equipo de Jaymon. Si no mal recuerdo, producción, no se acuerda, pero creo que es Histeria, si no mal recuerdo, Negrito. Este jugador que, de hecho, Jaymon estuvo ahí justamente en Liga Americana de Overwatch para PC. Les pusieron, les dieron para atrás al equipo de Jaymon, pero bueno, este es su plataforma, Negro, el de Jaymon. Oh, tenemos licuadora defensiva de parte del equipo de los Mayates. Bien por Mayas Gaming, pum, vamos, le regresan la misma, se llevan una doble, se llevan una triple, triple de cada equipo, Negro. Fabulosa jugada, bien por Farah, lo que sería contexto, el buen contexto, fabulosa jugada. Que llegó por atrás, güey. Les hizo la sucia, Negro, ¿eh? Ay, no te vas, güey. Las Airas sacaron en las ondas de gravitones, ambas escuadras, triple kill para... Hizo presente y pues ya, papacito, pues estamos en igual de condiciones. Así que tres para allá, tres para acá, como los fotis. No sé, como bien lo dices, tres para allá, para acá. Quiero saludar a la hermosa Vero Mercado. Ella siempre nos sigue. Ella siempre nos sigue a través de las diferentes plataformas. No tiene nada que hacer. Quiero preguntarle a Vera si juega aquí en Liga Americana de Overwatch o si nada más es este Bigware. Ojo, vamos a tener Ultimate de parte de lo que sería Macri. Ya actívalo. Pum, buen muro. Se la cancelan. Excelente. Excelente defensiva, Negro, de parte del equipo de Mayas. Se vio muy sorprendido en la primera toma de punto, pero ya ahorita anda brutal, ¿eh? Ya lo anda haciendo mejor el equipo de Mayas, mi buen Negrito. Así es, bien
bien por el Lillehammer con ese buen murito que acaba de aventar. Le acaba de negar la posibilidad de lo que es al Chuck Norris, al Moonwalker, hacer su ultimate. Bien. Salvan ahí el pellejo, ahora sí que la cabeza a todo su equipo. A ver, papacito, estamos a la nada de a unos escasos 80 metritos para llegar al segundo checkpoint de parte de Jay. Así es, escasos metros para generar el segundo checkpoint. No sé si lo logren. Se ve bien. Uf, tenemos ultimate de igual forma defensiva. También te van a caer por atrás, papi, porque ya justamente contexto, wey. Ya trae ultimate cargado, negro, del equipo de Jaymon. Ha tenido un reward, una modificación fuerte. El equipo de Jaymon sigue manteniendo algunos de sus jugadores íconos, sobre todo lo que sería el buen capitanazo Siphonic. Brutal lo que acaba de hacer el equipo de Jaymon y no utilizaron la ultimate de contexto. Por favor, producción, ponerme a contexto, pero quiero ver ese ultimate mamalón, negrito. Échenme la mano, producción, porque la verdad, si no, me voy a empezar a enojar y vamos a correr gente. Negrito, hay como que la Atenea Core. Pues le está queriendo echar al equipo de Mayas. Un Mayas negro que va a jugar la final de lo que sería. Ojo, espérame, cállate, los cinco negro. Espérate. Uf. Alcanzan a hacer la propia, le hacen la espaldera, se van a venir justamente en cualquier momento los misiles de parte de lo que sería Farah. Entra por la parte posterior, se viene brutal, ojo negro, va a venir Farah, Farah debe de estar ya calentando justamente los motores, preparada en un buen posicionamiento, me la bajan, le van a dar resucitación, no. Es justamente al tanque, bien por Rib, el buen Histeria, siguen empujando la carga. Jaymon viéndose muy contundente, negro. Esto se va a acabar. Ojo, tenemos intentando slip directamente por lo que sería Reinhardt. Se tiene que echar para atrás. Bien posicionado el equipo de lo que sería Maya. Se lleva una doble. Reinhardt recupera y se alcanza a llevar justamente a una. Uf, mal ultimate. Excelente. Vámonos por de forma lateral. Bien por Farah. Se lleva una doble. Farah se lleva una triple. Madre mía, lo que acaba de hacer contexto. Van a hacer checkpoint. Mis respetos para el equipo de los jamonazos, negro. Estos jamones traen la cuchilla a fondo, Exactamente, vienen cortando la mantequilla. Bien, vamos con los primeros tres puntitos de inicio. Ahora va a la inversa, a detener, a defender. Hay que ver en qué tiempo lo hacen, papás. Hay que ver en qué tiempo, negrito, date algún comentario. Sé que no hay muchos, pero es como que nos interesa lo que nos escriben. Vamos a ver, dice Vera Mercado, vamos Jaymon, Carlos Acosta, hello, Atenea Core, dice vamos Mayas, y ahí le responde el Carlos Acosta, ay, qué buena, bienvenidos muchachos. Hay que ver acá por lo que es el YouTube, a ver si también la gente anda activa, y si no, pues también echen los comentarios, muchachos, ahora sí que son importantes, aquí todos son leídos, dice por acá el TDN Modoc. Oye, Mata, ¿a qué hora se revela el otro juego? Y el Edgar Onta. En la noche se revela el otro videojuego. Para que estén atentos, es un videojuego de fighters, de enfrentamiento, de luchadores, de peleas. Hay varios ya en la mesa, ya está seleccionado. Pero que nos diga la gente qué mapa es el que quisieran ver, siendo que es uno de peleas, de fighters, negrito, pues... Date algún comentario con respecto a lo que estás viendo en este momento e imaginando un supuesto Ocean Phoenix en contra de Jaymon. ¿Qué es lo que esperas, mijo? Ay, cabrón. Pues mira, Ocean Phoenix con lo que acabo de ver en el anterior enfrentamiento. Jaymon tiene que hacer la tarea y mucho, güey. Y se ve que Ocean Phoenix no viene con miedo, ¿eh? Viene, sí, a faltarles al respeto y viene a imponer su ley. Y lo viene haciendo con... Ahora sí que... Con aptitudes y mecánicamente hablando, Claro. Jaymon a estudiar a los rivales porque el grupo este está bien fuerte, Qué buena de parte de lo que sería Maya, Winted. Tiran la discoteca, se alcanzan a llevar de forma defensiva el equipo de Jaymon. En este momento se está viendo muy sólido. Ana recibe todo el daño de lo que sería contexto. Contexto utilizando un héroe de distancia y ahora un héroe defensivo. Les están empujando en su respawn, negro, en su salida de home, güey. Negrito, se está viendo muy fuerte el equipo de Jaymon, el equipo de Mayas, que bueno, pues siempre nos ha agradado la capacidad que nos ha demostrado a lo largo de todas las temporadas.
Y pues creo que se está ya poniendo el primer mapa a favor del equipo de los jamonazos. Ojo, están intentando descargar. Alcanza a entrar May, bien posicionados. Le cancelan la sumatoria. Tenemos Sleep directamente sobre lo que sería McCree en una voltereta de esas de circo. Se echa para atrás. Van a tener el primer, tercera parte del punto. Regresan directamente a lo que sería muro, directamente sobre Reinhardt. Uf, me lo bajan de uno. Ojo, va a llegar por la parte posterior, bien posicionado, intentando mantener. Excelente, tenemos resucitación última y Hanzo de igual forma ya está listo, va a aventar y stun, madre mía, antes de que cayera, vámonos con Reinhardt, no va a alcanzar a llegar, seguimos empujando negro, hay tranquilidad, no, sigue empujando el equipo de Mayas, tenemos un Lucio intentando mantener el punto, ya tenemos gravitones, buen por parte del equipo de Mayas, se lleva una doble, se lleva una triple, excelente, el equipo de Mayas va a tener el checkpoint negro, Mayas a la ofensiva se está viendo pareja la cosa. Jaymon, no hay que decir que ya ganó, negro, ¿eh? Pues así que no hay que levantar todavía la manita, no hay que anticiparnos a un resultado, pero... Ahora sí que no pitamos hasta que no choquemos, papacito, pero bien, me agrada, hay que ver. Mayas tiene también, tiene gente, tiene con qué sacar la partida, pero pues estamos hablando del subcampeón, mi niño, ¿eh? Sí, claro, dos veces subcampeón, el Forever Cruz Azul, y lo está haciendo bien, como bien comentas. Me agrada lo que hace Contexto, ¿eh? Contexto no lo conocía, debe ser un nuevo pick. Uf, ojo, va a aventar Freeze ahí directamente sobre la humanidad, a mover el cuerpo, buen doble dragón que fue nulificado por la bestialidad, Jaymon, pum, triple, quíntuple, va por la sextuple, eliminación de equipo, no, dice, ya me voy, ábranse, perros, que ya llegó la reina, la noche de la reina de la noche, y bueno, pues, ¿qué te digo? Bien por el equipo de Jaymon, una quíntuple brutal, negro, brutal, güey, ¿eh? Cosa bárbara, cosa bonita, cosa bien hecha, y seguimos avanzando la carga, recuerden que tenemos que llegar a los 2.49 con 70, ¿eh? Aguas, hay que llegarlo antes de ese tiempo, porque si no se empieza a complicar todo, papacito. Uf, se alcanzan a llevar otra doble, el equipo triple, Jaymon se está viendo muy brutal a la forma de defender, sí, lograron el primer checkpoint, pero no están pudiendo avanzar, necesitan tener una buena coordinación, ojo, ya tenemos ropero, ya tenemos a Bob, va a entrar en cualquier momento, lo van a tener que aventar en la parte posterior para que haga algo de daño, en lineback, directamente sobre los healers, ojo, vamos con Winter, Winter va a intentar empujar la línea, ya está posicionado, ya aventaron Bob, muro defensivo, bien posicionado, alcanza a aventar doble dragón, nulificaron el ultimate, correcto, el equipo de Maya se lleva una buena empuje sobre lo que sería esta línea, otro muro, excelente, estas main me están agradando, otro intentando, tenemos Blitz para retener a todos, bien por lo que sería Contexto, se lleva una doble, el equipo de Jaymon ya tienen ultimate cargados, negro. Brutal lo que está haciendo Jaymon. Brutal lo que está haciendo Jaymon, negro, ¿eh? Brutal, papacito. Como tú te lo digo, no por algo es el eterno Cruz Azul de lo que es la Lao, pero pues no porque está ahí. El simple hecho de llegar a cada final habla mucho de ellos, pero hay que ver todavía. Vayas que puede refrendar, pero está muy, muy, muy complicado, ¿eh? Y se están complicando ellos mismos, ¿eh? Sí, se está viendo muy complicado. Quiero felicitar a Deporte Digital. Oh, aguántame, negro, se va a venir con todo. Bien, por lo que sería el ultimate. De ahí se nos pone loca. Ahí la parte de producción haciendo lo correcto. Ya tenemos licuadora, la va a aventar. ¿Por qué no? De una vez. Sí, el equipo de Jaymon, bien por ese muro de parte de Reinhardt. Absorbe, le regresan el reflejo. Dios mío, negro, el equipo de Jaymon, brutalidad lo que está haciendo Jaymon, negro, que le digan al equipo de Mayas que la cosa es primera fuerza. Primera fuerza, negro, es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, negro, muy difícil. Que aquí no se viene como que, ay, vamos a improvisar una composición, no, aquí no es tanto improvisar, aquí tienes que ver cómo juegan tus rivales y simplemente el grupo que en el que están, que es el grupo A. Oh, si este es apenas el primer enfrentamiento, espérate que te caiga Ocean, caiga incluso los Averimbay, yo creo que se van a poner las pilas, espero yo.
porque se va a poner muy pelado esto, Matita. Madre mía, bien, por lo que sería el equipo de Maya, se alcanza a llevar una buena kill aquí directamente. Avientaron doble dragón, no cesta sobre ninguna humanidad del equipo de Mayas. Maya sigue empujando, van a intentar lograrlo. Hay bastante tiempo aún, Negrito, hay bastante tiempo. Sigo empujando la carga, bien posicionado. Ah, el martillo de parte de Reinhardt, le responden defensivamente con doble dragón, se alcanzan a tirar triple kill de parte del equipo de Jaymo Negro. La cosa se ve difícil. Ya se fue esto, se va a acabar, nos vamos a ir a tiempo extra, pero no hay forma de que lleguen después de este empuje brutal. Damas y caballeros, tenemos a Tracer, no creo que alcance a llegar Tracer. Vamos a tener el primer mapa para el campeón, bueno, el subcampeón, Jaymon. Negrito, Jaymon está para cosas grandes, es una marca que hemos apoyado mucho, los queremos mucho. Un saludo para buen ProSonic. Y bueno, Contexto nos está enamorando. Contexto, vayan empezando a conocer a las nuevas generaciones de esta marca tan potente. Madre mía, se llevó una doble, se llevó una triple. Y vaya a ser la cuadra. Este es una bestia, Negro. Este es una bestia, ¿eh? Vayan tomando nota de los jugadores. Recuerden que aquí es donde se nacen las leyendas. Ya lo vimos en la LPL. También, ¿por qué no pensar también? Igual, ya los conocemos al lado. Y para más. Así es. Oye, quiero felicitar en lo que están ahí configurando ya el regreso. Quiero felicitar a Deporte Digital, a Channel 46 Game, por la iniciativa de obligar a los equipos a colocarse un gamer tag. Claro. Por lo menos en primera fuerza, similar todos. Esto habla de que se quiere reeducar, se quiere generar otra imagen para América Latina. Y felicitar a los equipos, a los capitanes, a los jugadores que, bueno, pues cooperan con estas obligaciones que planta Deporte Digital y Channel 46 Game, que y ponen sus gamer tags como deben de ir, ¿no? Mi buen Negrito, chulada, chulada, ¿eh? Como te digo, papá, esto es más que nada de obligar, es más bien reeducar, como dicen, dices tú, hay que creérselas que son profesionales, ahora sí que no. No estás en un torneo de la vuelta de la esquina, en un cibercafé. O sea, no es de mérito el trabajo de todas las personas que vean hacer contenidos o hacer de esto, pero esto ya es a nivel Latinoamérica, incluso hasta más. Ahora sí que ustedes créanselas. Esto es más que nada para visión de ustedes propia de su marca y darse a conocer aún más. O sea, no es... Véanlo como un beneficio para ustedes. Claro, mira, de hecho nos los ponen en pantalla, Negro. No sé si nos los puedas leer... Porque esto que han hecho los equipos y Channel, nadie se atrevía a hacerlo hoy. Y los equipos lo saben, lo entienden. Negrito, léemelos y ya para comenzar. Claro que sí, tenemos de Mayas Gaming, tenemos a Maya Emirak, Maya Silfay, Maya Highhammer, Maya Sonics, Maya Winter y lo que es Maya Muffins. Por parte de Jaymon tenemos a Jaymon ProSonic, a Jaymon Renly, Coco, Ryu, Riff y Contexto. Todos tal cual, bonitos, con sus emblemas, con sus... No. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Felicito a Deporte. Se aplaude esta iniciativa. De verdad. No, mis respetos. Negrito, comentarios. ¿Qué nos dice la gente? Que compartan porque Mayas, madre mía, se va a perder esta partida, ¿eh? Así es. Te cuento por acá. Dice Santiago Victoria, ya anunciaron el cuarto juego. Vamos, no, es en la nochecita. Como, sí. Como dice el carnicero, vámonos por partes, mi niño. Tranquilo, un saludo a lo que es Santiago Victoria y a toda la gente de Bazar a Black Market. Valeria Martínez, sepa la madre quién sea Maya. No, pues ya están aquí en primera, pues, así que no es por nada, pero vas a ir conociéndolos poco a poco. Dice Valeria Martínez, ¿qué es el Cruz Azul? El Cruz Azul es un equipo de fútbol mexicano. Que se le dice porque que es el Cruz Azul de a Jaymon, el Cruz Azul del Alau, porque el Cruz Azul ha llegado a tantas finales y no ha ganado ninguna, así que sí, siempre las pierde. El eterno subcampeón, tal cual, para que entienda la referencia. Dice, yo quiero felicitar a Coquito, que anda jugando como si fuera mayor de edad. Coquito. Eso es interesante también, ¿eh? Los muchachos de la LAO en específico, hay muchos prospectos muy buenos y a corta edad, papi, ¿eh? Claro. Eso es algo que llama mucho, ¿eh?
Es algo que llama la atención, Erito. Vámonos arrancando. ¡Vámonos! Este mapa donde Ocean Phoenix se fió brutal. Vamos a ofender primero por parte del equipo de los jamonazos. Se van a dedicar. Aquí ya hay selección de mapa, negro. Aquí ya hay selección de mapa. Y bueno, pues cada uno de ellos ha tenido la oportunidad. Una similitud en los tipos de mapa, mi buen negrito. ¿Y qué te cuento? A ver si puede el equipo. Uf, me lo tiraron. Se lleva una buena doble kill. Le siguen empujando. Va a caer Zaira. Bien. La van a dejar ahí, de hecho, casi, casi. No le van a permitir que genere un entendimiento en cuanto a equipo. Me van a bajar a la macho. Bien, por lo que sería ProSonic. ProSonic está juegue y juegue como loco. Ya ese stats que tiene ProSonic de bestias, ¿eh? De bestias. Que me dejen a Widowmaker, negrito. Que me dejen a Widowmaker a ver qué trae lo que sería Ryu. Anda tremendo, ¿eh? A ver qué trae esta señorita. Pum, no le da nada. Se tiene que ir por la parte superior, negrito. Se tiene que ir por la parte superior si quiere hacer algún daño. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué headshot! Mira. Se acaba de aventar. ¡Ah! Excelente, se planta. Y en el aire, como bien comentas, acaban de aventar justamente ahí el C4 para generar algún poco de daño. Sigue posicionada a distancia. Está ya bien plantada. Le va a empezar a pegar directamente a los tanques que ingresen. Le va a pegar a la macho. Va a ir por Mercy. Me la va a tirar de una. No. Están generando ya el punto de control negro. Está esta Widowmaker. Ryu se la come. Se la come todos los días en la mañana su licuadito, ¿eh? No crean que otra cosa. ¡Acaban de aventar! ¡Ojo! No van a renunciar, negro. El equipo de Mayas no renuncia a lo que sería el posicionamiento en mecha para atrás. Yo pensé que ya se había acabado, negro. Aventaron a Bob de forma correcta, papá. Y lograron evitar la carga del punto. Se quedaron a un 55%, negro, ¿eh? Así es, papá. Así que vamos a darle... Esta del buen Ryu es señorito, me dijiste, ¿va? No me vaya aquí. Pues no sé, no sé si sea mujer. Dicen que aquí que si es mujer, lo pusieron ahí en el comentario, mujer? No sabemos. A ver. Ah, sí, los tanques también tienen manos buenos, la señorita Ryu. Uf, ojo, vámonos para atrás a ver qué trae. Va a tener que aventar. ¡Ajá! ¡Qué buena de parte del equipo de Maya! Se lleva una triple defensiva, una cuadra defensiva. Fantástico. Y tenemos... posibilidad de defensa de parte del equipo de Mayas. Sigue avanzando el tiempo, negro, un minuto. Y bueno, pues en este momento el equipo de Mayas se está viendo muy sólido, ¿eh? Se está viendo bien el equipo de Mayas. Así es, papacito, ya se ve un planteamiento más eficaz, más fluido. Vamos a ver ahora sí que cómo lo finiquitan en este momento, pero bien, por lo que ya cambia lo que es, señorita Río, la Widowmaker por una Tracer, más movilidad. Te viene también un Winston, papacito. Aguántame, negro, que tenemos una Tracer. Va a generar mucho daño sobre lo que sería Hanzo. Bien esta Tracer, correcto, Ryu. Buf, me tira justamente a lo que sería Mercy. Sigue pegando, fueron a movilidad en cuanto a empuje. Ya tiraron al chango, aventaron, seleccionaron. Ya por fin me tiraron a Tracer. Siguen empujando en la línea. Estamos a 30 segundos. Se lleva una buena kill justamente el equipo de Mayas. Mayas defendiendo. Uf, ahí acaban de chocar los dos tanques. Están dando duro con el mazo. Toma, para ti también tengo. Bien por lo que sería el equipo de Mayas. Va a evitar la posicionamiento. Tenemos a Reaper. Alcanza a entrar justamente en el punto. Me agrada, aún todavía va a haber tiempo, 12 segundos para un intento. Tenemos a Tracer, anda corriendo como loca, a ver qué traen intentando. Tenemos rompesuelos, vamos a ver si logran hacer el break en lo que sería la zona. Excelente, ya tenemos a la rata a base de velocidad, alcanzan a aventar hoja dragón, perdón, doble anillo, digo doble dragón, correctamente. Uf, le mete el ultimate a lo puro sonso. Bien por Reinhardt, sigue en el punto, intentando. Seguimos en tiempo extra, la Tracer anda haciendo, rompiendo el punto junto con lo que sería la rata pura velocidad. Siguen intentando los negros, seguimos en tiempo extra. Esto está brutal. Reinhardt sigue como loco intentándolo, ya que bajen a la rata, caramba, siguen haciéndolo. Seguimos en tiempo extra, Tracer intentándolo, ya llegó Reaper. Reaper sigue pegando, estamos Reaper contra Reaper. Ya seguimos con ustedes, señores, intentándolo, haciendo lo propio. Tenemos liberación de almas, se alcanza a llevar a Ryu, excelente. El chango ya enojado directamente con lo que sería el ultimate, negro. Manazo, ponga la mano, ponga la mano, vale.
Ay, negro. Ay, qué sabroso. Bien por el equipo de Mayas, negro. Pensé que no lo iban a aguantar. Al final sí pudieron. Hay posibilidad de que Mayas empate esto, ¿eh? Bien por el equipo de Mayas, güey. Qué pinche manazo le pegaron. Dice el doctorado. Mata, saludos, papi. Papi, ¿qué juego se presentó hoy? Se presenta hoy por la noche, papi. Se presenta hoy por la noche. Van a saber. Tranquilo, ya tenemos hasta el jefe de proyecto y todo, pero tranquilos, venimos con todo, muchachos. Así que, Matita, ¿qué onda con Jaymon, eh? No, no, mira, ahorita Jaymon no se vio tan potente, no quiere decir que vaya a perder, al contrario, creo que Jaymon, pues simplemente le hicieron un break, tal vez se confió, le hicieron un muy buen break. Justamente aventaron al ropero, bien por lo que sería Ash intentando meter el punto, lo logró. Y bueno, pues nos vamos a ir a una composición agradable con los hermanos Shimada. 16 segundos, negrito, ¿qué dice la gente? Si es que alguien dice algo. A ver, muchachos, andan muy mudos ahí. Somos un mundo de gente y nadie está comentando nada. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a vernos a la acá, lo que es el lado de YouTube, el electorado. Bueno, ya lo leímos acá en Twitch. Pues, órale, muchachos, despiértense. ¡Ey! ¡Aquí estamos! Sí, que nos pues, escriban, que nos escriban, y negro. Díganos, de perdida, díganos que estamos bien guapos. Sabemos que estamos hermosos, pero pues ahora sí que díganos más ustedes. Vámonos al enfrentamiento, Matita precioso. Vámonos, tenemos reflexión. Me lo bajan de uno, excelente por parte de lo que sería Aías. Me la tiró el equipo de Jaymon intentando irse en un 2-0. A ver si lo logran, si no, bueno, pues a intentarlo. Le siguen pegando por la parte superior, bien por esa Ash. Ryu los tiene bien posicionados. Ryu tiene un buen pool de héroes, sin duda alguna. Dicen que es mujer. Si es mujer, wow. Wow, no quiere decir que las mujeres nos deban de sorprender, pero es raro ver que una mujer, bueno, pues llegue y sea fichada por el equipo internacional de Jaymon, ¿no? Jaymon, claro. Que bueno, pues no se anda con que a ver si me traigo algo para jugar y hacerlo bien, no, lo sabe hacer perfecto. Nomás porque eres mujer y eres bonita, vamos a ver si las... No. Estos chavos, no, ellos, traes manos, seas quien seas, vas. Oye, están generando muy buena entrada, el equipo de lo que sería Maya se está viendo fantástico. Seguimos juntamente con lo que sería Ash. Alcanzan a tirar uno, buena por lo que sería Mufis, tirándole Diva correcto, haciendo el backline para generar algo de distracción en la parte posterior. Acaban de tirar con una triple el equipo de Jaymon, defendiendo el punto negro. Por lo menos el segundo empuje lo salva el equipo de Jaymon. Ya me sacaron el chaparrito, este el T-Boyorn, lo que es el queridísimo Jaymon, y pues ya también a Orisa, Baptiste, papi, ya cambió la composición, ¿eh? Aguas con esto de lo que es Jaymon, ¿eh? Cuidado. Sí, claro, Hanzo no estaba haciendo mucho daño, lo que pasa es que estaban focuseando a Hanzo fácilmente por lo que sería Tracer, pero sabemos que cambian, Ryu cambia de inmediato ojo, bien por lo que sería Reinhardt, van a tirar lo que sería la torreta, bien por reflexión directamente de lo que sería Genji, esta habilidad que tiene, se alcanza a llevar una, se alcanza a llevar otra correctamente, reflexión de parte de lo que sería Genji, están intentando, tenemos cuatro en el punto en contra de uno, tenemos hoja dragón de parte de Genji intentándolo, a ver si logra tirar a uno, se lleva Young Torp intentando de nuevo, va por Reinhardt, madre mía, negro, necesita un stun, necesitamos que Macri me baje de una. Y ya lo hicieron. Van a una composición dive. Velocidad brutal, negro. Velocidad brutal de parte del equipo de lo que sería Mayates, ¿eh? Los Mayates. Es que se oye. Bueno, pues ya. Ahí ustedes busquen ahí en la enciclopedia qué significa el Mayate. Pero bueno, vámonos con todo. Vamos a ver qué puede ofrecer. Tiene que... La Tracer ahora sí que dobletea la chamba porque no me la van a dejar pasar, papacito. El Jesse McGree está posicionado. Uy. Y luego tenemos el chaparrito este que anda, que no cree nadie. Ay, Matita, la verdad, del contexto, me sorprende este chavo, ¿eh? Uf, van a aventar Ultimate de Diva ahí, a todos me los duerme. Manazo, bien, manazo. Excelente. Tenemos velocidad de parte del equipo de lo que sería Mayas. Mayas intentándolo, la va a hacer, la va a lograr. Mayas va a empatar y nos vamos a ir uno por uno, señores. El equipo de Mayas se ve fuerte y se ve muy bien. Otra baja, no va a alcanzar a llegar. Ya llegó Tracer, me lo bajó. Mayas va a ganar este mapa, negro. Chulada, güey, ¿eh? ¡Ay, Dios!
nervios, vámonos al tercero, Matita. Esto es una llamada de atención, ¿eh? Ocean sí, Phoenix, sí. Que nos diga si es que está en la transmisión. Vamos a ir con Hammer, correctamente. Pero si Ocean Phoenix está en la transmisión, porque... Madres, está bueno este grupo, negro. Tenemos Hoja Dragón de parte de lo que sería Hammer. Alcanza a tirar en los aires directamente a lo que sería Farah. Bien por este Hammer, correcto. Negrito, Maya se vio brutal. Ahí lo tenemos justamente en pantalla. Y bueno, producción que escoge el mapa que ellos quieren. Estamos uno por uno. Nosotros vamos a escoger el mapa, que lo ponga producción y que ya lo lance de inmediato. Cuando ya lo tengas, que sea de control, de favor. Que sea uno de control. Sí, rapidito, sí, uno de control. Irnos tres pelones y vámonos. Para irnos rápido. Negrito, ¿qué dice la gente? Yo sí me sorprendo de parte de lo que hizo el equipo de Mayas, ¿eh? Te mandaron un... dice que les manda, dice Absalón Rivero, mata, te mando un beso en el guardacaca, güey. ¡Ay! Wey. Híjole, un besito, wey. Papi. Wey, no es uno, muchachos, no es uno. A uno lo hacen así, dice... Leo Vargas, ese Rally es mi hijo con Lucio. Juan Pablo Juárez Galaviz, Hanamura, dicen por acá. Lo va a seleccionar, ya lo seleccionaron, ya está arrancando. Nos vamos a ir a dónde, perdón, Busan, muy bien, ahí al coronavirus, al ladito del coronavirus, negro, al ladito, ¿eh? Ahí donde ya nomás respiro y ya estoy estornudando. Ay, otro comentario, negro, a ver qué dice la gente, dice, caramba. Por acá por YouTube, porque en Facebook nomás ahí están aglomerados, pero nadie escribe. Vamos a ver acá por YouTube, dice... Electorado mata, el negrito se escucha muy bajo, pero tú estás bien de volumen, papi. Ahorita nos van a subir 2 pesos de volumen, así que tranquilo, chavos. Están, ahí muchas están, gracias. Ahí están, perfecto. Dice ahora lo traigo aquí muy fuerte. No, déjale ahí, de favor, nada más súbele ahí, exacto. Che, producción cada vez. No, es el 2, me parece. Se andan rifando, se andan rifando. Pa. A ver, bájale. A ver, ahí a ver, estás. 1, 2, 3. Menos, súbele. 4, ahí 5, estás, 6, ya estamos. 8, ya ahí estamos. Tóbola. Dice, el electorado también dice, mata, volví a ver la repetición de Vice Gaming contra Outer World y me volví a morir de la risa y me emocioné nuevo, papi. No, güey. Brutal, ¿eh? Me fue hasta el corazón hace rato, güey. La estaba viendo de nada. Mira quién está aquí en el Facebook, güey. ¿Quién está, negro? Ocean Phoenix está viendo los enfrentamientos. Dice Ocean Phoenix, vamos, teams, los andamos observando. Te digo que no vienen a improvisar. Vamos, güey. Mira, negro, vamos a aplicar en este momento lo que hemos venido hablando. Se le cayó un jugador al equipo de Jaymon y aplicamos por primera vez la pausa. Señores, me voy a quitar el saco. Una disculpa, hace bastante calorcito acá en lo que sería la sala, pero estoy con ustedes. Vamos a aplicar la de pausa y solamente puede ser 1 minuto. Ya están, ya que lo lancen, lo van a lanzar de nuevo. Y nos dice producción que van a meter el Team Web Channel. Así que bueno, pues vamos arrancando, señores. No le cambien, nos vamos al tercer mapa. Este es el Team Web Channel. Tercer mapa para toda América Latina, Liga Americana de Overwatch. Tenemos a Ryu con lo que sería Tracer y a Contexto con Reaper. Ojo, le van a responder con algo similar.
la diferencia. Bueno, pues también tenemos un Reaper, pero tenemos un Genji del otro lado. Esto va a estar interesante, Nego. Va a haber mucha velocidad. De igual forma, reflejo en cuanto a tanque. Chulada lo que estamos teniendo en este momento. Se lleva una doble kill el equipo de Jaymon, correctamente posicionado. Tiene que subir, me lo tiran. Pum, para abajo. Creo que esta diferencia va a ser Tracer. Tracer va a poder generar mucho daño y va a enfocarse, lo más seguro es que directamente en la parte posterior por los healers. Negrito, la cosa se pone sabrosa, Se pone sabrosa, volvemos a aventar a lo que es a la diva de la banda, la Jenny Rivera, de lo que es Mayas Gaming, y pues vamos a ver, ya responde como bien dices con un buen Reaper. Simon, vámonos a este tiempo de control. Yo creo que puede ser un factor bueno para Mayas, pero no sé hasta qué cierto punto. Si ahora sí que tiene que tratar de buscar la manera de hacer una posicionarse de una manera buena para hacer el daño que se debe, porque si no, no va a servir, papacito. Así que vámonos a la partida. Oye, no me han dicho si... ¡Ay, madres! Oye, lo que es Ryu, no sé si sea hombre o mujer, no lo sé. ¡Brutalidad, güey! ¿Cómo maneja Tracer? Las está destrozando. Está ya cargando. Acaba de utilizar justamente su ultimate. Ya está sobrepasando otra vez de nuevo ya el 50%. Contexto con Reaper. Me está demostrando el equipo de lo que sería Jaymon. Si pierde un mapa, ya no va a ser primer lugar de grupo, por lo menos en este momento. Fénix se va a ir como gana fácilmente 2-0. El equipo de Fénix pues va a posicionarse. Ojo, despejando el área de parte de lo que sería Reaper. Me lo van a echar para atrás. Recuerdo cuando Reaper, si estaba haciendo la transportación, la invulnerabilidad, y le pegaban, ya no podía transportarse. Hoy, bueno, pues después de varias temporadas ya directamente del propio videojuego, Reaper puede hacer sus tonterías, Negrito. Me está agradando lo que está demostrando Jaymon, Así es, está empezando ya a meter las manitas, papacito. Ya no me la pude aguantar. Ya tenía que decirlo. Sacar un poquito de mi veneno, ¿no? ¡Híjole! ¡Híjole, Negrito! Vámonos con Tracer. Ya tiene ultimate. Tenemos Hoja Dragón. Justamente de lo que sería Sonic. Sonic haciendo algo de daño. Va el chango por él. Buen pick de parte de lo que sería Castle. Sabemos que, bueno, pues la contra de Genji es lo que sería el chango. Lo hace fácilmente. ¿Por qué? Porque su tipo de arma genera y hace que el daño vaya directamente y lo encuentre. Sigue pegando. Le dan sustain a lo que sería Winter. Winter haciendo lo que puede. Me lo tiraron de una Tracer por parte de Río. Ya llegó la rata de volada justamente con Lady Gaga. Tienen cotorreo sabroso. Intentando. Ya se alcanza a zafar. Llega Reaper por la parte posterior. Le tiran con todo. Tracer haciendo un poco de daño. De igual forma del equipo de lo que sería Jaymon. Pero reacciona Tracer del equipo de Maya. Se lleva una buena asistencia. Alcanzan a tirar. Salta en el tiempo. El mono está enojado. Los anda sacando del punto. Va mono contra mono. A ver quién hace más monada. Negro, la cosa está chula. Estamos en tiempo extra para que Jaymon se lleve el 1-0, no se ha acabado esto, la cosa está intensa. Buena de parte de lo que sería el equipo de Mayas intentando, haciendo break, lo van a tener, Negro. Mayas, 99% y la zafa, Negro, la zafa. La alcanza a librar en el punto extra, tiempo extra, perdón, así que ya tenemos abusados, porque tenemos ya ultimate de parte de Reaper y pues aquí viene algo agradable de parte de Mayans, Cuidadito, chavos, porque se pone bárbaro, donde me los agarren con los calzones abajo. Nos vemos en 9 meses, Cuidado con el Reaper, ¡Vámonos! Bien lo venías diciendo, aunque fue el Reaper del otro equipo el que hizo su brutalidad. Bien por el equipo de Jaymon, lo que fue contexto, Dios mío, lo que acaba de hacer, van a recuperar, Negro. Nos vamos a tiempo extra, vámonos para atrás, señores. Jaymon en la primera, en la ida, no en la reflexión, correctamente, 1-0. Mi buen Negrito, la cosa se pone sabrosa. ¿Y qué nos dice la gente? Que no se haga sonza, Negro. Y dice Alejandro García, puesto todo mi gallo, a mi gallo Lazus y al niño Coco también es bueno. Está refiriéndose, yo creo que a lo que es el equipo de Mayans. Ocean no, Fénix Coco, dice, se Coco muy... juega con... Con Jaymon. Con Jaymon, sí, me parece. Yo había visto Jaymon. Un Coco... No, ya lo sacaron, güey. Lo sacaron, ya Negro, lo sacaron. ¿Ah? Fue el cambio que hizo el equipo de Jaymon. Los jamonazos. Sí, claro. Dice Ocean Fénix, dice, se ven muy fuertes los dos teams, suerte.
Ah, que no diga Ocean Phoenix si, por, si es verdad que van a meter equipo a la LPL. Me agrada. Maya ya está en la LPL, negro, hay que decirlo. Es un gran equipo. De hecho, ganó un torneo presencial, el cual tuve el honor de castearles ahí. Se llevaron cerca de 5 mil pesos. Y bien, el equipo de Mayas, de igual forma, van a pelear. En la LPL se pagan 60 mil pesos, negro. Nada que ver con Overwatch. O sea, los de la LPL ganan un chingo de dinero, negro, ¿eh? La neta, y luego dicen que no los tratamos bien, ¿verdad? Sí. Quiero decir algo, negro, ¿eh? Dilo, aquí, te doy autorización. Aquí, dilo, la verdad, quiero felicitar al equipo de Jamon. Se ha comportado como se les ha comentado a todos los equipos. A ver, Invay ya cobró, etcétera, etcétera, güey. Los pagos de Channel 46 Game llegan a tardar meses, de verdad, meses, y Jamon apenas va a cobrar este próximo 26, o sea, ya en 2 días, me parece, pero el subcampeonato de la temporada pasada, ¿eh? O sea, pero bien por Jamon, también bien por Averimbay, los gringos, todos ellos entienden cómo se deben de hacer cuestiones de factura, etcétera, etcétera, se alcanzan a llevar, y quiero felicitar a Jamon. Y este también es mensaje para los equipos de PC Gamers, que no se desesperen, sí, denles tiempo, ¿no? Exacto, acuérdense que el tema de las divisas y todo eso, conforme se va la rotación de las logísticas, ahora sí que es un todo, muchachos. El dinero a todos se les paga, nadie se le debe en ningún de los que hemos estado aquí en Deporte Digital. Solo les hemos pedido de prórroga, y eso no nomás es exclusivo de uno, sino en todos, en la LPL, o sea, en todo es así, TLHT, exacto, todo, exacto. Llegan a tardar 2-3 meses, pero generalmente los equipos que son nuevos ganan y ya quieren de inmediato el premio. No, tarda, exacto, tarda, pero de todos modos se les paga. Señores, bueno, pues bien, el equipo de Mayas al 52% muro directamente sobre lo que sería Lady Gaga, está empujando, buen break ahí intentando, tenemos Blizz, alcanzas a fonear de forma correcta, las dos ultimates ahí en el mismo punto, está intentando bien por Jamon, se acaba de llevar una doble, se lleva una triple, se lleva una cuadra, se lleva una quíntuple, sextuple, señores, pónganme un John Cena. Brutal lo que acaba de hacer el equipo de Jamon. Sí le sacan el primer mapa, pero llega aniquilando a todo el equipo. Se le acaban bien en el Jamon. Bien por los de Jamon, acaba de hacer sus tonterías. Jamon todo loco, por Dios, Dios mío, el equipo de Jamon. Bien por ese momento de Chanquilé, se viene jugada de la partida, papá. Sí, jugada de la partida, sin duda, negrito, siguen empujando. El equipo de Mayas que los apabullaron, como sea Mayas, bueno, pues ahorita ya logró, de hecho, 3 puntos, ya no se va a ir en 6-0, si es que en caso de que pierdan, felicidades por Mayas, sacarle un mapa al equipo de Jamon, no cualquiera. Averimbay en la jornada de exhibición de práctica, no pudo, güey, negro. Y te digo, y el grupo en el que están es un infierno, no hay nada para nadie, Claro. Bueno. Y más por los que están ahí, güey. Y aquí uno de ellos está presente en la, está aquí en la transmisión, está observando y está tomando notas de lo que les vele a los dos equipos. Señores, el equipo de Jamon se acaba de llevar una cuadra kill. El equipo de Jamon se va 2-1. Le cuesta trabajo. Con estos 3 puntos que alcanza a sacar el equipo de Mayas, ojo, sin problemas puede clasificar, ¿eh? Bien por el equipo de Mayas, estamos en lo que sería bien por Rip. Ese Rip, güey, ha estado en todas las partidas, en todas las buenas jugadas, negro. Uf, fantástico, güey. Negro, este Rip que dicen que es mujer, tanque, fantástico. Lo quiero aplaudir, lo quiero felicitar, negrito. Nos vamos a ir, vamos a regresar. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo tenemos? A ver, producción. Ah, nos dicen que ya lo deberíamos de haber pasado, así que espérenos un tantito. Tenemos que cortar transmisión, es obligación. Aquí pusieron los horarios de cada 50 minutos, siendo que en primera tienen que ser de 1 hora en caso de este tercer mapa. Nos vamos a ir, negro, no da tiempo para despedirnos. Vamos a ir al grupo B. Estamos con ustedes, esta es la Liga Profesional, Liga Americana de Overwatch. Ahorita regresamos, señores. Este es el Team Web Channel y nos vamos. Let's go.